¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les recuerdo, soy Lidia López de Grupo Es Noticias, donde, bueno, pues estamos transmitiendo para todos ustedes con nuestro programa de pregoneros.com.mx. Y bueno, pues esta tarde tenemos dos invitadas en el tema de emprendedores. Esto, bueno, porque precisamente la pandemia por coronavirus ha dejado una secuela importante en el sector económico y por lo tanto, bueno, pues estas dos jóvenes, Nadia Ramírez y Estela, Lizeth, están realizando esta labor desde tiempo atrás. Pero bueno, ella, cada una de ellas está realizando esta actividad desde sus municipios. En el caso de Nadia es aquí en Poza Rica y de Lizeth en Coatzintla. Bueno, empezamos contigo, Nadia. Nos gustaría mucho que nos platicaras cómo has encontrado esta situación con la población ante la cuestión de la pandemia por coronavirus, que bueno, creo que les ha afectado muchísimo a los emprendedores de Poza Rica. Claro que sí. Bueno, me voy a permitir retirarme el cubrebocas y primeramente agradecerte, Lidia, y al Grupo Es Noticia el espacio, porque ciertamente creo que debemos los emprendedores alzar la voz. Creo que en estos momentos, y bueno, hace ya un año que se nos quitó el espacio, se nos quitó el apoyo, hay mucha gente que está padeciendo. Más del 60% de los negocios en Poza Rica han quebrado, en las plazas comerciales vemos muchos locales desocupados, muchos negocios están ya nada más aguantando nómina, aguantando renta. Y yo creo que el impulso al emprendedor es muy importante. Desde hace casi 7 años, nosotros estamos trabajando con emprendedores, desde aquella vez que fue el de Pemex, cuando la petroquímica Escolín cerró, mucha gente, muchos petroleros comenzaron haciendo sus propios negocios y ahí empieza el emprendedurismo en Poza Rica ya más fuerte, en donde mucha gente comenzó con nosotros exponiendo su producto o servicio en los principales parques de la ciudad de Poza Rica, en el Parque Juárez, en el Domo de la Plaza Cívica, donde comenzamos 60, pero después se fueron haciendo 100, después 160, ya después éramos 200 y ya abarcábamos todo el Domo de la Plaza Cívica y ya era imposible hacerlo en un lugar más chico. Entonces, siempre apoyados del gobierno anterior, ahorita tenemos 3 años que no trabajamos en las exposiciones porque se nos quitó el apoyo y yo desde aquí quiero hacer un llamado a las autoridades para que vean y volteen a ver a la gente que realmente es, a partir de eso es como ellos subsisten, que solamente ellos quieren trabajar, que solamente quieren ser apoyados y escuchados. Entonces, Lidia, pues te agradezco mucho que existan estos espacios, porque hay mucha gente que tiene miedo de hablar, pero yo creo que ahorita, como dicen, ¿no?, cualquier persona que tenga un celular y una cámara puede también ser informante de la sociedad. Entonces, te agradezco mucho, Lidia. No, al contrario, Nadia. Ahora, platicando con Lizeth, me gustaría mucho ahora que tú nos puedas explicar cómo se va desarrollando esta actividad de emprendedor en Coatzintla. Digo, porque bueno, pues aquí es un poquito más difícil, es una cabecera municipal y de ahí son 23 comunidades que tiene. Muy buen día, así es. De antemano, mi grupo comienza en el 2018, comienzo con 15 emprendedores. Iniciamos la práctica de las expos aquí en lo que es en el estacionamiento de Soriana Coatzintla. Tocando puertas, pidiendo apoyo, se da la idea, ¿no?
Al momento nos dicen que no, pero ¿qué pasa? Hay una persona que cree, que confía en la gente emprendedora y nos dice, ¿saben qué? Las instalaciones están. Ustedes pueden hacer uso de ellas el día que ustedes requieran, en el momento que ustedes lo decidan. ¿Por qué? Porque ante esta situación, independientemente hace 2 años de que empezáramos con la pandemia, la economía, la verdad, ha sido escasa para algunas personas. Y en este caso estamos hablando que, como lo mencionaba Nadia, que más del 60% de las personas en la actualidad son emprendedoras. Muchos han perdido trabajos y han tenido que buscar la manera de llevar el sustento a sus hogares. En mi grupo hay personas desde los 16 años, chicos muy talentosos, hasta las personas adultas. Mi mayor emprendedor tiene la edad de 74 años. ¿Y a qué se dedica? A bordar toallas. Hace pulseras, pone nombres en lapiceros. Y ese es el sustento que esta persona lleva a su casa. Y digo, es de admirarse porque 74 años, muchas personas a esa edad ya no pueden depender por sí mismas o de sí mismas. Ya necesitan el apoyo de una persona más que los cuide, que los asista. Y cuando una persona de esta edad todavía puede realizar esas actividades, perdón, la verdad es de admirarse. Y bueno, regresando a lo del apoyo, se dio por mi parte en este caso hacer ese grupo. Iniciamos 15 personas, ahorita en mi grupo somos 32 personas, como lo mencioné, tanto chicos y grandes, y nos habíamos estado ubicando en el estacionamiento de Soriana Coatzintla. Pero ¿qué pasa? Viene la pandemia y nos da este golpe, que no se puede salir, no se puede tener cierta aglomeración de gente. ¿Y qué pasa? Ponemos alto. ¿Y a qué nos lleva esto? A tener que trabajar mediante las redes sociales, que gracias a Dios en estos momentos son nuestros aliados. Pero ¿qué pasa también? Mucha gente no les da seguimiento, no te compra, no te promociona. Y ahí viene cuando viene el emprendedor y decae, ¿no? O sea, ve la situación, o sea, no puedo ni trabajar físicamente ni virtual. ¿Por qué? Porque no tengo el apoyo. Así es. Hace unos meses iniciamos de nuevo las expos. ¿Y qué pasó? Mi gente de Coatzintla tuvo que buscar por otro municipio que vino a ser Poza Rica. Y gracias a Nadia, a su espacio, la oportunidad la tuvimos de trabajar en las expos que realizamos en Poza Rica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hay gente que se entusiasmó. ¿Por qué? Porque Chueco Derecho ya iban a volver a trabajar, a mostrar físicamente lo que ellos venden, lo que producen. Y hay mucha gente que dice, gracias. ¿Por qué? Gracias, Nadia. Gracias, Liz. Porque se está reactivando otra vez nuestra economía. Estamos pudiendo vender de nuevo. Gente que no nos conocía nos compró algún producto y nos recomendó. Y pues es bonito, ¿no? Porque al final de cuentas la gente que lleva el sustento mediante ese medio, pues qué padre, ¿no? Que tenga algo que aportar a su familia. Sí. Sí. Precisamente mencionaba Nadia un tema importante en relación a que lo que es esta región, Poza Rica y Coatzintla, no puedo dejar afuera también Tihuatlán, Cazones, Papantla, que la industria petrolera ha sido un motor para poder generar empleos. Y alrededor de su contexto, pues por supuesto que hay pues nichos de oportunidad, que lo cual, como menciona Nadia, es precisamente la importancia de la gente cuando empieza a bajar la actividad de producción petrolera, empiezan a buscar otra forma de generar un ingreso. Así es. Entonces, con esta pandemia, pues es ahorita un poquito más crítico. Esto, en este sentido, Nadia, ¿qué es lo que te han manifestado los emprendedores de Poza Rica? No ha habido entonces la comunicación con las autoridades municipales, pero entonces, ¿cómo han tenido que poder salir adelante? Pues creo que al costarricense o al veracruzano no se le cierra el mundo. Nosotros siempre estamos buscando la manera de salir adelante. Gracias a Dios contamos con personas que nos proporcionaron facilidad para poder tener espacios privados, salones de eventos, en donde ahí realizamos las exposiciones. Ya no a lo mejor los 160, los 200 personas que éramos. Ya son a lo mejor 50 porque son los que caben, porque tenemos que mantener una sana distancia. Sin embargo, ellos se entusiasman por lo que comenta Liz, que
se comienza a mover la economía, ellos comienzan a trabajar. Y tú sabes, Lidia, que una persona que ha trabajado toda su vida, que le corten de ¿De ¿cómo se puede tajo? decir? De tajo, la actividad se deprime. La verdad, o sea, somos gente trabajadora que si no trabajamos nos entristecemos. Entonces, también pensar en la gente se dedica al comercio informal, los que están en las calles, que no están recibiendo apoyo, que los dejan vender solamente 3 veces a la semana y los otros dos días, o sea, no comen o no tienen compromisos. Yo creo que necesitamos ser un poco más empáticos con la gente, con la sociedad, con la gente que o invierte o vende o come o se compra un cubrebocas. O sea, hay gente que de verdad está padeciendo mucho la pandemia. Y a un año, pues no se ven cambios dentro, al menos de Poza Rica. Creo que nunca hubo un plan de acción, nunca hubo un verdadero apoyo a los emprendedores. Sé de muchos cerillitos que al principio eran apoyados creo que había programas que decían, si tú das 1 peso, la tienda da otro peso. Pero eso se hizo solamente 2 o 3 meses. Y de ahí en adelante, ya llevamos un año, y es gente de la tercera edad que aparte es vulnerable, que aparte no le dan trabajo, y entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo viven? Hay que ponernos en los zapatos de los demás, apoyarlos, porque pues una persona de la tercera edad debería de estar disfrutando, ¿no? Ya trabajó, ya vivió, ya. Yo creo que a esa edad tenemos que apoyarlos. Y como decía Liz, las redes sociales ahorita son un arma muy importante y nada nos cuesta de verdad darle like a una publicación, compartir, si compras algo, Recomendar. comentar y recomendar, porque realmente las redes sociales no nos cuestan. Y tal vez yo conozco una persona que necesita el producto que tú estás vendiendo y de verdad que va a ser de gran ayuda para todos los emprendedores el que podamos recomendarlos. Claro. Es una publicidad que no cuesta. Exacto. Bueno, y eso yo creo que es como un apoyo solidario que se ha estado realizando a través de las redes Así es, sociales. así En es. el caso de Coatzintla también están facilitándose a través de las redes sociales. Así Las es. autoridades municipales han estado, bueno, o ustedes se han acercado a ellos para ver esta situación. En algún momento se hizo la petición de apoyo. Bueno, se nos dio la oportunidad. De hecho, fue un tema que tratamos con Industria y Comercio principalmente por el espacio público que ocupamos. De ahí todo ha sido por redes sociales, lamentablemente, y a la vez, afortunadamente, porque Checo Derecho pues, nos apoyan en la mayoría en estos casos. Y bueno, también quiero mencionar lo que mencionó Nadia acerca de los espacios que hemos solicitado para nuestros emprendedores y que nos han sido negados. El año pasado, en las épocas decembrinas, muchos emprendedores tenían la esperanza, porque Así así se es. lo puedo llamar, la esperanza de contar con un espacio público para la venta y exhibición de sus productos. ¿Y qué lugar es? El domo de la Plaza Cívica. Así es. ¿Qué pasó? Lamentablemente el gobierno le dio prioridad a emprendedores de otros Foráneos. municipios y a mí en lo personal se me hizo injusto y a la vez ilógico porque yo creo que la casa siempre debe de ver por los suyos, ¿no? Y si fue por cuestiones económicas, la verdad, qué pena, porque muchos de los que están en el gobierno actual en Poza Rica, al menos uno o dos familiares son emprendedores de ellos. Y es lo que no vieron, quiero pensar, porque al final de cuentas también los afectan, porque si ellos esperaban una oportunidad, no la tuvieron. Y mucha gente, desgraciadamente, tanto como ha tenido que cerrar sus negocios, simplemente han tenido que vivir al día a día. En mi caso, en mi grupo, tengo 2 personas que vienen de Villa Juárez. Y digo, wow, o sea, tanto como en la zona norte y en esos estados de Puebla, porque pertenecen a Puebla todavía, digo, o sea, está escaso, escaso el trabajo, escasa la economía. Y pensar en esas personas que vienen con la fe de vender, de generar en este municipio, porque no estamos hablando
nada más de que lleguen y vengan a vender. Estamos hablando de que gastan en viáticos, su gasolina, sus comidas, La el tiempo, inversión. exactamente, la inversión de sus productos, y que vengan a otro municipio con la esperanza de generar ingresos y resolver todo lo que gastan para llegar aquí. Digo, wow, o sea, estamos hablando de que tal vez hay municipios en peores situaciones económicas que la de nosotros. Y también quisiera hacer un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta, no mi voz, no la voz de nadie quizás, porque también nosotros estamos a cargo de ciertos grupos de emprendedores, pero vemos la situación económica de la mayoría de ellos. Y bueno, no voy a decir que soy rica, pero gracias a Dios tengo la estabilidad económica de que no me he tenido que padecer un día sin comer, sin tener la preocupación de que qué le voy a dar de comer a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás. Y hay personas que sí, y dependen de esos ingresos. Y me gustaría que tomaran en cuenta nuestras peticiones de poder darnos la oportunidad de volver a hacer esas exposiciones que hacíamos en el domo de la Plaza Cívica, en la pérgola del Parque Juárez o en algún otro espacio que sea adecuado para este tipo de proyectos. Muy bien. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, con nuestras invitadas Nadia y Lisette, que bueno, pues ellas tienen a cargo un grupo de emprendedores en en nuestra ciudad, pero también en Cuatzintle, en el caso de Lisette, que está representando a este sector, que bueno, pues precisamente retomando el tema que es sobre la importancia del emprendedor en nuestra ciudad, que surge con la necesidad de buscar un nicho de oportunidad económica. Y pues precisamente tocando el tema que estábamos mencionando antes de ir al corte comercial, era precisamente pues que faltan los espacios, no ha habido la oportunidad y con la pandemia pues no se ha tenido ese derecho. Y esto lo digo porque, Lisette, precisamente me gustaría preguntarte en relación a esto, que bueno, pues tienes esta inconformidad en relación a la actividad comercial de cómo en Poza Rica se llevó a cabo. Así es. Sí, como lo mencioné anteriormente, sí me angustió de alguna manera que se le diera prioridad a personas foráneas. Esto, no estoy en contra de que se le den oportunidades, aclaro, pero yo siento que cada municipio debe ver por su gente. Debería ser prioridad ver por su gente, que yo creo que estamos hablando que un 50% mínimo en Poza Rica, Cuatzintla, son gente emprendedora. Como se mencionó anteriormente, mucha gente que ha perdido trabajos ha buscado alguna alternativa para llevar el sustento a su casa, tanto como que vendan hamburguesas, que vendan tacos, que vendan comida en general, quien teje, quien hace manualidades a base de pasta flexible, me parece, y diversidad de productos, quien vende pasteles. En mi caso yo tengo un negocio de repostería, pero gracias a Dios no tengo un local físico, no pago una renta y no tengo que preocuparme por ello. Pero hay días en que sí dices tú, bueno, si en un buen día generé 10 pedidos y ahorita con la pandemia nada más estoy generando dos, dices, bueno, me preocupo por el gas. El gas ahorita está subiendo y a lo mejor seguirá subiendo. Hablamos de las materias primas, lo que le comentaba a Nadia. Uno de los alimentos básicos, yo creo, el huevo. El huevo ahorita está por los cielos.
Y hay mucha gente que quizás si no le alcanzaba para comprar 1 kilo de carne, se compraba 1 kilo de huevo. Y ahorita está rebasando los precios a los que están acostumbrados a comprarlo. Ya que vamos a que yo creo que siempre hay una manera de apoyar. Yo creo que el decir que no es de personas egoístas. Así lo tomo yo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no te quiero dar el espacio, quizás prestado, bueno, no sé, te voy a cobrar una cuota mínima, quizás $20, ¿no? Para mantenimiento del área que van a ocupar, X o Y. Pero yo creo que siempre va a haber una manera en la que tú puedas ayudar a otra persona. Y en este caso, el municipio que no quiso ni prestar ni rentar a los emprendedores locales de su zona, digo, no, o sea, algo está mal desde esa cabecera, ¿no? Para venir a rentarle a foráneos, quizás fue más derroche económico el que hicieron, fue un negocio, no lo sé porque tampoco me consta, pero sí lo reitero de nuevo, quisiera que volvieran a permitirnos esos espacios. No les pedimos el espacio cada semana tal vez, pero mínimo una vez al mes estaría perfecto, porque hay mucha gente, como les mencionaba, depende de esos ingresos y tal vez en una sola ocasión al mes se den a conocer y de ahí que cae en que la gente busca a la persona. Sí. Y puede seguir consumiendo ya sea sus pasteles, su comida o requerir algún servicio que la persona ofrezca. Bien. Bueno, ese es el sentir de Lisette en relación a pues el orden comercial que ha estado practicando la autoridad municipal en Poza Rica. Esto, bueno, pues para ella conlleva que hay una pues incongruencia en relación a que ha habido más apoyo para comercio foráneo que el comercio local y principalmente los emprendedores. Pero bueno, en este sentido, ante la necesidad, ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Continuar. Si no hay Sí. permiso para los espacios, Nadia, me gustaría que nos compartieras qué van a hacer entonces. ¿Tienen ustedes la necesidad de retomar la actividad como emprendedores? Si no hay espacios, esto los obligaría entonces a rentar ustedes mismos un lugar. ¿Habría entonces esa posibilidad de crear una nueva expo? Así es. Estamos en el mes de diciembre, como lo comentaba nuestra compañera, es el mes en donde todo mundo emprendedor está esperanzado porque va a tener buenas ventas. En el 2020, lamentablemente, no se nos apoyó. Yo, como encargada de una expo y que también hay gente que me pide que a las haga, que la realice, rentamos un espacio privado y yo creo que si no se nos vuelve a dar el apoyo, vamos a seguir teniendo que rentar espacios. Porque definitivamente la gente no está pidiendo las cosas regaladas. Si hay que pagar una aportación a comercio, lo haríamos sin ningún problema. Claro que si nos puede salir subsidiado, pues mucho mejor. Pero si no, definitivamente nosotros tenemos que buscar la manera, porque como encargados hay una responsabilidad y hay un compromiso con toda esa gente que sin duda espera que al menos una vez al mes les puedan dar la oportunidad de mostrar, vender y promocionar sus negocios en alguna expo. Hay algunas expos que se realizan en plazas de Poza Rica, pero los costos son muy elevados, son de $1,800 por una mesa por 2 días. Imagínate, ¿cuánto tienes que vender para recuperar todo lo que invertiste por un espacio de $1,800? ¿4,000 pesos? Porque tiene que quedarte algo, ¿sí me entiendes? Porque es el pago, es tu inversión. Entonces, la ciudad no está para eso. Yo creo que hay que ponernos en los zapatos de los demás, hay que apoyar al comercio local, porque mucha gente se llena la boca diciendo que el comercio local, que hay que apoyar, pero ¿en dónde están las autoridades en ese momento que la ciudadanía los necesita? Dan despensas, no sé cuándo la volvieron a dar, yo creo que solamente en el mes de abril del año pasado fue que dieron una despensa. Ahorita no han dado ningún apoyo y lo sé porque hemos recorrido calles con emprendedores y la gente se queja mucho, no hay apoyo. No hay nada, no hay nada para un emprendedor en Poza Rica, la gente se tiene que ir a trabajar.
a otros estados para poder sacar, ¿no? Para poder tener trabajo. Yo creo que Poza Rica, siendo lo que es un lugar tan importante, que con tanta historia, no se le puede dejar morir de esa manera. No podemos dejar que decaiga nuestra gente, porque pues Poza Rica es lo que es por su gente tan valiosa, tan talentosa. Hay cultura, hay arte, hay proyectos innovadores, y yo creo que hay que voltear a ver a esa gente que sin duda solamente quiere que la tomen en cuenta. Es lo único que quieren los ciudadanos, que nos tomen en cuenta, que nos den la oportunidad, porque un gobierno, un ayuntamiento tiene todo para darle las oportunidades a la gente. Claro. Yo creo que lo único que hace falta es voluntad, ciertamente no la hay, espero que pueda haberla, aunque ya, pues sin duda ya se van, ¿verdad? Ahorita ya se va a terminar ese periodo, pero pues mínimo los meses que quedan, pues ojalá se puedan poner en los zapatos de un emprendedor y puedan echarnos la mano. Bien. Así es. Bueno, pues la verdad el tiempo se agota, me gustaría mucho que pues podamos seguir hablando de este tema, pero miren, precisamente me gustaría mucho comprometerme aquí en público con ustedes. ¿Qué les parece? Digo, no es un espacio en el cual puedan tener contacto ciudadano, pero sí, si en algo nosotros les podemos apoyar, nosotros Gracias. Con gusto podemos, nos regalan ustedes una cápsula que ustedes tengan, y la proyectamos aquí, o si quieren venir al estudio, de igual manera, bueno, pues les damos el espacio para que puedan pues promover su producto. Y bueno, digo, ese sería mi compromiso ciudadano con ustedes para que puedan tener esta forma pues de tener un recurso, un ingreso para sus familias, porque bueno, pues ante la pandemia no es solamente lo económico, principalmente la salud, porque si no hay ingreso, pues cómo pueden recuperar la salud tras el contagio de COVID-19, que pues si bien, bueno, hay personas que es leve, pues para otras no. Y eso luego, lamentablemente, ante los fallecimientos viene un gasto con los servicios funerarios y bueno, pues todavía otra etapa tan difícil, tanto la pérdida de un familiar como todavía un gasto económico de cual no te lo esperabas. Y eso, lamentablemente, Poza Rica ha dado unas cifras muy, muy altas, que bueno, ahorita en estos momentos el semáforo epidemiológico no está como hace 6 meses o en diciembre, que como bien decía Lizeth, o sea, una incongruencia en sentido de la libertad que se le dio al comercio foráneo y el informal de ocupar las calles y no haber un apoyo hacia el emprendedor local. Por eso hemos visto esta campaña que se ha estado promoviendo a través de las redes sociales, no nada más en el grupo de Nadia y Lizeth, sino también en otros más que hemos visto, hasta en el mercado Poza Rica, están buscando la manera de resurgir con el hashtag Consume Local. Y eso, como lo mencionaban ellas en el inicio de la entrevista, el recomendarse a sí mismos, pues ahorita con la plataforma digital es lo que ahorita les ha estado dando un respiro para poder promover sus productos así locales. Es, así es. Pues les agradezco mucho la presencia de las dos. Esta es su casa, Grupo Es Noticia y pregoneros.com.mx. Y bueno, pues les recuerdo, soy Lidia López. Sigan nuestras transmisiones aquí en Grupo Es Noticia. Estaremos pues toda la semana presentando un invitado distinto. Y bueno, pues estén atentos a esta invitación que le estamos haciendo a los emprendedores, para que puedan pues estar participando en nuestros espacios. Gracias y buenas tardes. We'll be right back.
Muy buenas tardes, me da un gusto de verdad saludarles desde Grupo Es Noticia, donde bueno, pues es nuestra casa y abriga a pregoneros.com.mx. Este día, bueno, pues tenemos un invitado especial que es nuestro amigo Abel Adrián Delgado Tadeo, quien es dirigente municipal, bueno, dirigente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes. ¿Me permites quitarme un claro para que me escuchen mejor? Claro que sí, auditorio. Muchas gracias. Al contrario, yo creo que la atención antes que nada. Bueno, pues bienvenido. Y esto, bueno, ya estamos a punto de iniciar pues la contienda electoral y yo creo que no podemos dejar a un lado a un partido que tiene una historia. En realidad, aunque hoy en día lo pongan en polémica ante tantas críticas, yo siempre he dicho algo importante, Adrián, es en relación a que un partido político es solamente pues una institución que te representa, pero los errores que se cometan son por personas, no por partidos. Así que él es nuestro primer invitado como instituto político a este programa, en el cual, primero que nada, me gustaría mucho que luego de los primeros 6 meses en los cuales estás tomando el mando de este Comité Ejecutivo Municipal, nos platicarás cómo estás encontrando, primero que nada, de manera interna al partido. Sí, muy, muy buenas tardes. Lidia, te agradezco mucho que nos hayas invitado para decirle a tu público cómo está nuestro partido. Ciertamente lo decías tú, creen que tenemos un partido desaparecido, sin embargo no. Llegamos, como bien lo dices, hace 6 meses a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, donde llegamos de alguna forma de unidad de los grupos que pertenecen a este partido. En este partido está vivo. La verdad, ahí convergemos los petroleros, maestros, comerciantes, empresarios, jóvenes, mujeres, un partido que está actuante en estos momentos y que poco a poco hemos ido redoblando el trabajo y el esfuerzo que nos encomendó nuestro dirigente estatal Marlon Ramírez, donde la tarea era hacer una reestructuración total dentro de las filas de nuestro partido, empezando desde nuestra base territorial, que son los comités seccionales. Los 110 comités seccionales han sido renovados y en donde hemos tenido una militancia de muchos años han sido ratificados. De la misma forma hemos hecho algunos cambios a través de sus militantes, como la de los jóvenes, que los jóvenes hace 3-4 meses eligieron a una nueva líder dentro de los jóvenes, que es Nadia Pineda, así como en las mujeres, como está la licenciada Tania Cordero, en el Movimiento Territorial Gerardo Chávez, un gran activista de colonias, y así en cada uno de nuestros sectores hemos ido renovando, con el cual hemos ido fortaleciendo nuestro trabajo, con miras a un proceso que se avecina, donde estamos seguros que vamos a dar de qué hablar con buenos resultados, donde vamos a demostrar a la ciudadanía que el Partido Revolucionario Nacional, con su historia, con su capacidad, con su organización, vamos a dar resultados positivos para el próximo proceso electoral. De hecho, en el periodo 2019 vimos resultados en donde hay una gubernatura a favor del Partido Revolucionario Institucional, y yo creo que eso les da una luz, ¿no? Les ilumina que hay todavía gente que tiene confianza en el partido. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido para poder conquistar a la ciudadanía en relación a pues a este instituto político? Fíjate que sí, lo comentas atinadamente, es un aliciente para la militancia de nuestro partido en la ciudad petrolera de Poza Rica. Sin embargo, nuestra forma de trabajar desde que llegamos es organizarnos y trabajar con una gestoría que a lo mejor nuestro partido, debo reconocer, olvidó. Sin embargo, ahorita con los nuevos integrantes del Comité Directivo Municipal, nos hemos abocado a la gestión, a darle beneficio y apoyo a nuestra militancia y al público en general de Poza Rica. Tenemos varios programas de gestión que hemos planteado desde nuestra llegada, como el apoyo a la de lentes para los que tienen problemas de visuales, apoyos para un tema en especial que se da en Poza Rica, que es
el agua, la sequía. Entonces nos estamos preparando y ayudando a nuestra gente para que tengan tinacos de agua. Estamos trabajando con apoyo de láminas. Nada es regalado actualmente. Es una gestoría donde hemos logrado y conjuntar a amigos empresarios donde nos den bajos costos para poder ayudar a nuestra militancia. Este trabajo, te vuelvo a repetir, viene a través de organizaciones, de organizarnos, de hacer un trabajo verdadero en nuestras bases para así crear otra vez la confianza que tanto se requiere para nuestro Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo puede tener acceso la población a estos programas? ¿Están vigentes actualmente y cómo pueden contactar? Desde luego son permanentes, nos pueden contactar en las oficinas del Comité Directivo Municipal del Partido, que está en la avenida 16 Norte, número 110, Colonia Obrera, o a los teléfonos 2281-690848 o al 782-174-0002. En esos dos teléfonos o en las oficinas directamente, requisitos, simplemente ir a apuntarse y solicitar para la fecha en que vayan a llegar los apoyos subsidiados por el Partido Revolucionario Institucional. No ponemos alguna condición de militancia o registro partidario, ¿no? Nosotros trabajamos para nuestra militancia y para la población en general en Poza Rica. Es decir, que no se condiciona, digo, para que no se confunda, como bien lo mencionas, en relación a este tipo de proceso, que luego de repente la gente pues tiene miedo de presentar la credencial electoral, pensando que a lo mejor vayan a hacer uso de ese tipo de información. Tienes razón, Lidia. Nosotros trabajamos para la militancia del partido y para la población de Poza Rica. Nosotros no condicionamos ningún apoyo que el Partido Revolucionario Institucional esté bajando. Nosotros no pedimos credencial de elector, no pedimos domicilio incluso, no pedimos absolutamente nada. Simplemente se anota, les decimos la fecha de llegada del recurso, del apoyo, y ese mismo día se les entrega cuando ellos van. Y así es tan fácil dar los apoyos, porque fue algo que también le pedimos a nuestros amigos los proveedores que nos dieran esa confianza a nosotros y nosotros dársela a la gente para que la gente tenga confianza a los trabajos que estamos realizando en el Comité Municipal de nuestro partido. Muy bien. ¿Hay algunos otros programas que se estén llevando a cabo en relación a este? Pues bueno, la pandemia ha venido a dejar pues una situación muy difícil para la población, tanto de salud como económica. ¿Habrá otros temas que ustedes logren abarcar para poder coadyuvar a la sociedad? Sí, estamos en eso. Estamos viendo cómo vamos a bajar unos apoyos, sobre todo por la situación económica que prevalece y en algunas colonias nos los han pedido. Estamos viendo lo del apoyo del bloc, apoyo de cemento, en el tema de la construcción del modo centrado, porque mucha gente hemos visto que tiene casas muy con plástico, cartón, entonces ahí es donde vamos a entrar para el apoyo. En la cuestión de salud, pues lo te digo, tenemos el tema visual, donde era una semana, por el gran éxito que hemos tenido y la demanda que requiere la población de Poza Rica, nos extendemos una semana más a partir de lunes al próximo viernes con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las oficinas del Comité Directivo Municipal. También andamos viendo la situación que tenemos en este momento los análisis clínicos donde son a un costo menor, donde se aplican todos los análisis en un laboratorio que también nos está apoyando para poder atender los problemas de la mujer y análisis en general de toda la familia. De igual forma, todo se está dando a través del Comité Directivo Municipal en las oficinas del partido. Muy bien. Bueno, pues estamos próximos a esta contienda electoral, ya precisamente pues a unos días de que arranque con lo que es las campañas a Diputación Federal, porque bueno, pues en este año pues se realiza una renovación tanto de Diputación Local, Diputación Federal y de las alcaldías. En ese sentido, bueno, pues el Partido Revolucionario Institucional participa por vez primera en una coalición, aquí al menos en el estado de Veracruz, donde participa con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Están armando un frente común. ¿Y el PRI cómo le ha hecho para poder tener este engranaje o una relación favorable
principalmente con un partido que son de polos distintos, ¿no? Tanto el PAN como el PRD. Bueno, te quiero decir una cosa. El Partido Revolucionario Nacional primero sí hizo una alianza. Está haciendo una alianza primeramente con la sociedad costarricense, con los jóvenes y las mujeres. De ahí ya se viene lo institucional, que es con los partidos que bien dices, del PAN y del PRD. Hemos logrado una comunicación real y verdadera con las dirigencias de los otros partidos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, aquí con Bruno, que es un gran amigo, Omar. Somos jóvenes, somos generación y como consecuencia, más que ideales políticos, nuestra idea es salvar a Poza Rica, salvar a Veracruz y vamos por México con nuestros candidatos. Entonces, eso es lo que ha coincidido, lo que el amor a nuestro México, a Veracruz y a Poza Rica. Nuestras ideologías sí, sí existen y que a lo mejor, como dice la población, como dice la gente, sí es diferente. Pero sin embargo, en esta ocasión, por trabajar en beneficio de México, de Veracruz y de Poza Rica, hemos hecho a un lado nuestras ideologías y hemos pensado en nuestra ciudad. Es por ello que hoy se da esta gran alianza que nunca se ha dado, que es histórica, porque está en juego mucho. Está en juego las familias de Poza Rica, está en juego las familias de Veracruz. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de rescatar de las manos del gobierno que actualmente tiene. Creo que nos han fallado, le han fallado a la sociedad costarricense, le han fallado a la ciudad de Veracruz y de todo México, con los desatinos que se han dado en la cuestión de salud a nivel nacional, que no se ha podido trabajar bien con esta pandemia que se tiene. También pues nos han fallado en los programas sociales que de alguna forma nuestro instituto político construyó durante muchos años y que actualmente las han ido desapareciendo, como el apoyo de Prospera, que muchas familias dependían de ese gran programa, como el apoyo a las mujeres con lo de las estancias infantiles, Procampo, muchos programas que fueron construidos durante muchos años y consensados. Yo creo que ahorita los de Acción Nacional, los del PRD, se han dado cuenta que están desapareciendo muchos beneficios que su propia militancia tenía. El programa de 65 y más de los señores adultos, y que ahora, como dice el señor presidente de la República, que a los 65 años puedes trabajar, así es que ahora te lo corro hasta los 68. Entonces yo creo que eso es algo que le ha perjudicado a la ciudad, a la militancia panista, a la militancia perredista y desde luego a la militancia priista. Entonces hemos coincidido en ir a rescatar esos programas que nos están desapareciendo a nivel nacional. Bien, esto bueno significa que los candidatos y las candidatas que surjan de estas posiciones, la Diputación Federal, la Diputación Local y la Alcaldía, ustedes tienen este gran compromiso de apoyarse mutuamente. Pero de este tema vamos a hablar regresando de un corte comercial. Thank you.
De nueva cuenta, bueno, pues les saludamos y les recuerdo que soy Lidia López, transmitiendo desde Grupo Es Noticia y con nuestra programación que tenemos en pregoneros.com.mx. Y nuestro invitado, pues, es el licenciado Abel Adrián Delgado Tadeo, quien es presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, dejamos una pregunta pendiente en relación a que, bueno, pues ya estamos a unos días de iniciar esta contienda y, bueno, está participando el PRI en una alianza con el PAN y con el PRD. La pregunta que quedó en suspenso fue precisamente la situación en cómo van a trabajar apoyando a sus candidatos y candidatas que van a emanarse de esta alianza. Ya pronto es la campaña a Diputación Federal por arrancar, en el cual tienen definido, le correspondió al PRD con la ingeniero Elisa Rivera. Con ello, ustedes están trabajando en conjunto con ella. ¿Cómo se va a realizar esta sinergia? Fíjate que no estamos esperando que llegue oficialmente la campaña. Ya hemos tenido pláticas, acercamientos, ya hemos hecho un análisis de cómo trabajar a lo mejor complicado un poco por lo que tú dices, primera vez. Las militancias a veces son, de alguna forma, defienden sus ideales, defienden su trabajo, pero sin embargo, te vuelvo a repetir, hemos tenido una excelente comunicación los presidentes de los tres partidos. La candidata, indudablemente, que es una persona joven, de trabajo muy fuerte, sabe a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, hemos hecho una coordinación de campaña general donde los tres partidos trabajaremos desde luego con nuestra militancia cada quien, pero sin embargo caminaremos paralelamente buscando el voto hacia cada uno de nuestros partidos. No vamos a pelearnos como muchos dicen que vamos a pelearnos el voto, no. Yo creo que cada quien tenemos una militancia. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Nacional tiene su militancia en los petroleros, los maestros, los jóvenes, los empresarios, los comerciantes, boleros, donde ya tenemos unos sectores y organizaciones como la que es la CNOP, donde se aglomeran varias vertientes, como es el movimiento territorial que aglomeran líderes de colonios, la militancia del PRI que maneja sus estructuras seccionales. Así el PRD tiene sus estructuras con las cuales trabaja y el PAN que tiene identificado su voto, vamos a llamarlo duro, pero que ya tiene quiénes son sus militantes y quiénes son sus simpatizantes. Entonces, ¿qué nos queda más que hacer ese trabajo? Cada quien en su militancia, cada quien buscando a sus líderes y con ellos trabajar de alguna forma ordenada. Desde luego, hacer un trabajo cada quien en nuestros partidos para poder convencer a la gente que duda de alguna forma en esta coalición, pero también a esa gente que nunca sale a votar. Vamos por ellos, vamos a mostrarles que trabajando en conjunto los tres partidos podemos dar buenos resultados. Esto, bueno, es lamentable y lo digo porque lo he observado en redes sociales, ante una situación apremiante por la atención de autoridades y precisamente ayer que se llevó a cabo una visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al sur del estado de Veracruz, pues vimos algunos videos que se viralizaron en relación a esto, que ya no era lo mismo, ¿no? Principalmente creo que vimos a familias de personas desaparecidas que pedían ser escuchados por Andrés Manuel López Obrador y no tuvieron respuesta. Pero bueno, ya de manera local, aquí en Poza Rica, en nuestra ciudad, también tenemos un gobierno que está identificado por Movimiento de Regeneración Nacional y que también ha generado pues mucha inconformidad. Y esto porque aquí en este estudio hemos tenido a varios invitados que, bueno, pues han manifestado esta situación. No por esto signifique que nosotros nos vamos a dedicar a denostar de este partido, que en realidad, como lo dije en un inicio, todos los partidos son perfectos. Su ideología, su misión, su visión, todos son perfectos, pero las acciones y las decisiones las toman personas,
no las ideologías. Entonces, eso es preocupante. ¿Qué has encontrado, Adrián, a lo largo de estos 6 meses? ¿Qué te dice la población en relación? ¿Cuáles son los puntos en los cuales este gobierno municipal no ha atendido? Tienes razón lo que comentas. Los partidos, todos son, de alguna forma, tienen sus ideologías, sus estatutos, y los que han fallado son los militantes de cada uno. Tengo que reconocer que nuestro partido se han cometido algunos errores, pero no todos los militantes somos iguales. La muestra es de que aquí estamos dando la cara. Marlon Ramírez, nuestro líder estatal, está recorriendo todo el estado de Veracruz dando la cara. Somos una generación que no le debemos nada a nadie. Por eso, con toda la confianza, puedo dirigirme a la militancia, al partido, a la ciudadanía de Poza Rica, a que vean los rostros nuevos que tenemos en el partido. Y ciertamente en el recorrido de las colonias, en el recorrido con las organizaciones y los sectores de nuestro partido y la militancia en general, pues hemos encontrado esa gran decepción del actual gobierno. El actual gobierno a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y lo que comentas de lo que pasó en Coatzacoalcos es una gran verdad, pero desgraciadamente ellos tienen la culpa porque el estado de Veracruz, si recordamos cuando llegó, fue la punta de lanza que hasta en la madrugada fue su primera acción y se comprometió en resolver inmediatamente el problema de los desaparecidos, algo que sabíamos que no iba a suceder. Es un problema de fondo muy grave en el cual yo creo que no hay que jugar con el sentimiento de las familias afectadas. Es un tema que debe de ser cuidadosamente trabajado y yo creo que ahí es donde la gente está molesta, donde se le engañó, donde se le tomó el pelo, donde sí de alguna forma le tuvieron confianza y les dieron su voto. Hoy lo hemos escuchado, está arrepentida de ese voto que dio y que debo de reconocer nuestra militancia, pues era la que le dio el voto a Morena. Hoy esa militancia está decepcionada, concretamente en Poza Rica. Dicen que no los atienden. Los comerciantes están, cada rato los están cambiando, no les dan las facilidades, les quieren cerrar sus espacios. Los comerciantes ambulantes, a través del municipio, pues les cobran más caro el piso. O sea, hay un sinnúmero de problemas que hay ahí en el municipio. La gente va a querer tener un servicio ahí, o gestores que a veces tienen que hacerle el trabajo o los trámites a la ciudadanía, se encuentran con las puertas cerradas, no hay una atención verdadera. Hemos encontrado también el tema en las colonias donde les demandan el agua a través de pipas y no se las hacen llegar, donde hay un alumbrado donde tienen fallas durante días o meses y tampoco les han puesto atención. O sea, hay una infinidad de problemas que no han podido resolver esta administración. Y yo creo que ahí la gente va a reconocer el trabajo que hacía de alguna forma los gobiernos que ya estuvieron en el municipio a lo que está pasando en este momento. Yo creo y estoy seguro que la militancia del partido y la sociedad en general va otra vez a retomar la confianza hacia nuestro partido y a esta coalición que tenemos, pero no nada más a nuestros partidos o a esta coalición, sino a los candidatos que les vamos a presentar próximamente ya cuando sea la contienda constitucional. Yo cuando llegué a la dirigencia de este partido, mi compromiso fue darle candidatos rostros nuevos, caras nuevas, jóvenes y mujeres, y estamos en ese de cumplir ese compromiso. Efectivamente, en ese punto es lo que yo quería compartir. En realidad veo que hace algunas semanas que ya el PRI designó lo que le correspondía a la diputación local y es una joven, Nadia Ramírez Pineda, en lo cual nos llamó mucho la atención que ahora el PRI le apueste a estos jóvenes, que también, bueno, ahora por la ley electoral te exige que haya participación de jóvenes y creo que pues puede ser un buen acierto, pero también puede tener alguna contrariedad con la población. En este sentido, analizar este tipo de candidatura, ¿cuáles fueron los puntos por los cuales ustedes vieron que es una buena opción que una joven participe en esta contienda? Fíjate, lo analizamos en la dirigencia estatal con Marlon y la Comisión de Procesos Internos,
donde el cual podíamos ir aquí en Poza Rica con un rostro nuevo y una joven. No propiamente por lo que nos recomienda el Código Electoral del Estado de Veracruz, porque pudo haberse dado en cualquier otro municipio, en cualquier otro distrito. Sin embargo, en el tema de Poza Rica se consensó los resultados que hemos tenido. Se checó qué ha pasado en la historia de los últimos tres procesos electorales. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, yo creo que llegarle a la población con un rostro nuevo, un rostro joven, una mujer, pues piden un cambio en el Partido Revolucionario Institucional. La dirigencia de Marlon y un servidor, Adrián Delgado Tadeo, nos la jugamos con los jóvenes y las mujeres. Piden el rostro nuevo, piden un cambio, aquí se lo estamos presentando con esta joven, que además es una mujer que ha hecho un trabajo durante 7 años en el Partido Revolucionario Institucional, que ha hecho un trabajo con empresarios emprendedores, que no es improvisada además, es una joven recién egresada de la Universidad Veracruzana, una mujer preparada. Entonces, yo creo que con esta carta que tenemos, le queremos demostrar a todo el público de Poza Rica, a toda la militancia del partido, de que está cambiando las formas de presentarnos ante la sociedad con candidatos nuevos y jóvenes, y pues querían cambios en el partido, se los estamos dando. Bien, queda aún pendiente el tema de la candidatura a la alcaldía. Vemos que todavía el PRD pues ha tenido como un proceso medio lento en esa situación. Internamente, ¿cómo están ustedes? Porque bueno, pues yo creo que una de precisamente las plataformas que más le interesa a la población es ese, ¿no? Las alcaldías. ¿Cuándo podría ser la fecha en que ya se pueda conocer quién pueda ser el contendiente? Dado que, bueno, precisamente ya vimos que el Partido Acción Nacional pues ya cerró su proceso, digo, porque había un empresario ahí, exdiputado del PRD, Leonardo Amador Rodríguez, que se estaba pronunciando como posible abanderado por parte del PAN, cuando sabemos que es por parte del PRD. Pero bueno, ¿y el PRD cómo, cuándo podría ser que sepa? Pues digo, aunque no les corresponde, pero pues en la comunicación que ustedes tienen, por eso aprovecho, digo por los tiempos. Bueno, sí, tienes toda la razón. En realidad, desde un inicio, cuando se acordaron las coaliciones, se determinó que el PRD tenía que poner el candidato para la presidencia municipal de Poza Rica, el cual nosotros somos muy respetuosos de los lineamientos que ellos sigan para sus candidaturas. Lo que sí me extrañó mucho es la postura que dices del político en mención, cuando se sabía que lo iba a postular o lo va a postular el PRD. Entonces, Acción Nacional, pues en este caso no tenía la posibilidad de, o no tiene ninguna posibilidad de poner al candidato a la presidencia municipal, y esto queda en manos de la comisión del PRD a nivel estatal, el cual plantea un esquema de encuesta, y lo hemos platicado en varias ocasiones, y esa encuesta va hacia las dos personas que están en ella, que es un joven, los dos afortunadamente jóvenes, Neri Pianta y un joven talentoso con un gran trabajo político y que además identificado también en las colonias y con la militancia tanto del PRD como con la militancia del PAN, como la militancia del PRI, porque además su papá, que fue un político, es un político de aquí de Poza Rica, que es Eduardo Velázquez. Yo creo que cualquiera de las dos puede ser una buen candidato. Sin embargo, la experiencia y la capacidad de Eduardo Velázquez puede generar que pueda ser él el candidato a más tardar el próximo 28 de marzo, que es cuando tiene límite el PRD para determinar y oficializar la candidatura a la presidencia municipal. Bien, bueno, pues el tiempo se agota y lamentamos que, bueno, pues la entrevista aún tengamos mucho por preguntarle, y esperamos que más adelante podamos contar de nuevo con la presencia de Abel Adrián Delgado Tadeo, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. De igual manera, quiero reiterar que las puertas de pregoneros.com.mx también están abiertas para todos los partidos
políticos. Aquí no tenemos ninguna restricción, por lo tanto, nosotros tratamos de promover lo que es la democracia en nuestra forma de hacer comunicación y de igual manera, pues también compartirla con la sociedad para que tenga esa libertad de decidir. Bien, bueno, pues te agradezco antes que nada, Abel Adrián, me da mucho gusto que hayas estado con nosotros y bueno, pues yo me despido, soy Lidia López y bueno, pues... Agradezco mucho, Lidia, tu espacio y le digo a la sociedad postarricense que tengan confianza en esta coalición, la cual daremos buenos frutos. Bien, gracias y buenas tardes.